Este jueves se tendrá en Popayán la primera sustitución de vehículos de tracción animal, un hecho sin precedentes en la región, toda vez que es algo muy valioso y un tema ganador desde todo punto de vista. Que no encontremos carretillas tiradas y diferentes caballos en la ciudad sometidos a trabajos forzosos es algo que merece ser calificado positivamente. 79 caballitos y carretilleros se jubilan y se irán a descansar a sus nuevos hogares. Las familias de este gremio tendrán un nuevo medio de trabajo con condiciones dignas. Se acaban las carretillas tiradas por caballos en Popayán. Queremos invitarlos para que este jueves 12 de octubre, a partir de las 9 de la mañana en el Parque de Caldas, nos acompañen a presenciar la primera entrega de dos con 79 caballos que son entregados al municipio. Van a vivir en una finca arrendada para su jubilación. Y a cambio, les entregamos a esas 79 familias de carretilleros una motocarro para que tengan un empleo y una actividad más digna. Luego, en el mes de noviembre, complementaremos con los carretilleros faltantes que están en curso y de esa forma poder decretar que nunca más existan en Popayán vehículos de tracción animal.